con su nombre completo. Marcelino Romero Rodríguez. Ok, y coméntenos, el día de hoy están aquí manifestándose, ¿qué es lo que están solicitando? Pues el pueblo nos estamos manifestando, de hecho, porque ya no quieren basura, realmente porque el relleno sanitario no cumple con las normas de sanidad que debe de cubrir. De hecho, en algunas ocasiones se habían hecho unas denuncias de las administraciones pasadas del municipio y quedaron unos antecedentes por ahí, pero no se llevaron a cabo. Entonces ya el basurero ya llega un olor fuerte que llegaba la vez pasada. Ahorita apenas empezaron a botar basura y ya llega otra vez. Y somos un grupo que nos nombraron aquí de representantes nada más. Es el pueblo prácticamente el que quiere que esto no se lleve a cabo y pues dice que no lo vamos a permitir, que no queremos basura más que nada de Jalapa prácticamente, que Hipólito se lleve la basura a Jalapa, su basurero, y que no la traiga a Pinoltepec, porque se pudo haber hecho algún acuerdo entre el ejido de algunos ejidatarios con las autoridades de fuera, pero no le tomaron en cuenta en padecer al pueblo, por eso el pueblo está molesto. Entonces no quieren permitir que se siga haciendo esto, porque pues, los perjudicados somos nosotros. Realmente aquí lo que pedimos es que intervenga Profepa, gobierno del estado, el ayuntamiento, y queremos nombrar un comité que sea también independientemente de gobierno del estado, particular, para que analicemos y vayamos a ver si cumple el basurero con los requisitos que debe de tener en ecología y medio ambiente, que sabemos que no los cumple, porque los lixiviados, ayer hubo gente, autoridades del Roble, de Rancho Viejo, ahorita aquí hay unas autoridades de fuera también, que hacen el favor de acompañarnos y que también están en desacuerdo que se lleve a cabo esto del relleno sanitario aquí en Pinoltepec, porque es un basurero a cielo abierto, no cumple con las normas, más que nada. Oiga, y en este momento están cerrando el acceso. La vez pasada ya había enfermedades, ya había mucho mosco, había mucho olor, y era poco, aproximadamente habría como unas 30 toneladas, yo digo, que se botarían automáticamente aquí en el basurero. Ahora imagínense que de 30 en aquel tiempo perjudicaron, ahorita que son 450, 500 toneladas de Jalapa, lo que nos va a perjudicar, es por lo que la gente se está manifestando. Ok, lo molesta nuevamente con su nombre completo. Marcelino Romero Rodríguez.